Luego de admirar parte del desierto blanco, divisamos la isla Incahuasi a lo lejos, que muchos confunden con la isla de pescado, que se encuentra a 22 kilómetros más allá. Incahuasi es un lugar de cactus gigantes de 5 a 10 metros de altura, con relieve escarpado, restos de corales, conchas marinas y su delicioso fruto. Es como el nombre científico que estos cardones tienen, que se llama hachaquero. O bueno, el nombre científico sería Chinasea pasacana, que es como la fruta. La mancomunidad de Incahuasi es un ejemplo de turismo sostenible, teniendo una tasa de servicio al turista como fuente de ingreso y sitio de descanso para todos quienes visitan esta estratégica isla situada al medio del Salar de Uyuni. Mi nombre es Huáscar Suárez y ahora estamos en el Salar de Chiguana. Estamos más o menos a unos 3.700 metros de altura y detrás mío está el volcán Luxar, que tiene una altura de más o menos 5.600 metros y está muy cerca de Chile. Es un volcán dormido o inactivo, que su explosión fue hace 15.000 años atrás en el Pleistoceno. Como podrán ver alrededor, estamos dentro de una zona volcánica y tal vez puedan ver aquella puntita blanca que está allá. Ese es el Aucanquilcha, que fue una mina de azufre y fue la mina de azufre más alta del mundo. Siguiendo el recorrido, pasando por el Salar de Uyuni, llegamos al mirador del volcán Ollagüe, donde podemos apreciar la fumarola que se encuentra a unos 30 kilómetros de distancia, donde este volcán se encuentra precisamente entre la frontera de Chile y Bolivia. Ahora lo que vemos alrededor son las rocas ígneas. Ígnea viene del latín, que significa fuego. Entonces lo que nos tenemos que imaginar aquí es que ha habido una fisura del centro de la Tierra hacia la superficie y que toda esta lava ha ido saliendo hacia la superficie y fosilizándose, solidificando. El 95% de la corteza terrestre son rocas ígneas.
El salar de Chiguana es un salar de color terroso con alto contenido de sal. La presencia de la sal no es tan evidente como en Uyuni, pero está presente en todo el recorrido, evidenciándose en lo desértico del paisaje. La laguna que vemos detrás mío es la laguna Hedionda, que tiene el nombre así porque el azufre. El azufre es el principal determinante del olor a nuestro alrededor, pero eso no asusta a los flamencos, que lo saborean muy, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Aquí hay una fauna increíble, y estábamos conversando en nuestro viaje, en nuestro trayecto, que no solamente hay una fauna de flamencos en todo este lugar de volcanes, de laguna de colores, más conocido llamado por el Salar de Uyuni, ¿no? ¿Qué cantidad de especies encontramos por estos lugares? Bueno, de flamencos encontramos tres especies de flamencos. Uno que es el andino, el otro que se llama The James y el chileno. Y que también nosotros les dimos nombres locales. Que son estos nombres onomatopeicos: chururu, jututu y tocotoco, como hacen el sonido estas aves. El nombre local. Qué bueno, qué bueno. Además, claro, de los flamencos encontramos patos, socas, gaviotas, abocetas, playeritos, lipeñito. Es decir, que en esta altura y a pesar del viento, tenemos una gran variedad de animales. Algo me dice que, por tu experiencia, sabemos que estos animalitos, estos flamencos, el momento de que el frío arrecia en el sector, cuando es invierno, pero un invierno crudo, ¿a cuántos grados baja generalmente la temperatura? El invierno muchas veces puede ser muy crudo y llegan a morir casi el 90% de los flamencos, que son jóvenes. Ya. Y llega a unas temperaturas de menos 30 grados centígrados. 30 grados bajo cero. 30 grados bajo cero. Uy, eso es fuerte. Eso es fuerte. Es por eso que los más fuertes sobreviven. Thank you.
El flamenco de James es de las tres especies que se encuentran en el altiplano andino. Se la distingue de las otras dos por sus patas rojas y la coloración escarlata en la base del cuello y en el dorso. El tercio posterior del cuerpo es negro, menos notable que en el flamenco andino. Además, el cuello, las patas y el pico son más cortos, siendo este de menor curvatura que en las otras dos especies.